Hello, this is another video conference. This is session number 3. And I just started recording because, as you remember, I start one or two minutes before the given time. Right, just let me make some adjustments. And well, right now I'm just going to wait for the participants to join in, and also I am going to open up some files that I need for my class. Let me check. Yes, I am recording. I'm opening the document for the attendance in the Google Drive. And also I'm going to open the PDF containing the manual, the student's manual. Also, I prepare a PowerPoint presentation. And in addition, I am going to open the lesson plan that I made a week ago. Yes. Sometimes I need it for some feedback. It's like I'm teaching, but sometimes there is too much happening in the class that I forget what's next. So it's like a reminder for supporting my session. Okay. Alrighty. I have my cell phone next to me in case students need some assistance that I can help, right? There are some things that are out of my hands. Hello, teacher. Hello, Mr. Ayala, right? Is this excellent day? And you? Yes, I had an excellent day as well, Mister. I don't know if you know, but today is my birthday. I went to eat out with my wife. We went I forgot the name of this restaurant, but she invited me, and it was an awesome day. Yeah. Oh, really? Yeah, it was amazing. Very special. Great. Congratulations, teacher. Thank you very much, Mr. Ayala. I really appreciate it. Nelson, welcome, Nelson. You don't have problems today with your internet connection? Yes, yesterday, it service the internet. I know connection because the company Tigo, we have issued a connection, internet, the international. Out international because one game or board actually one version and consume 4 GB de internet la actualización one game. In our world, a consumer a string the internet is a okay. So don't worry, mister. It's like
these issues, sometimes they happen and they are not your fault, right? Is like something that is out of your hands. And what you should do is tell the supervisor, right? Remember that you can tell me, but I can do nothing. The only thing I can do is tell them that Nelson told me he wasn't in the video conference because of this and this and this and that. And they say, okay, we will let INSAFOR know about that. And they go to INSAFOR and they say, okay, one student of Mr. Ramirez, Nelson Sanchez, what had this problem, blah, blah, blah. Okay, it's like INSAFOR has the final word. It's not, yes. It's not up to me, nor up to my supervisors. It's up to INSAFOR to give you the permission. But if I were INSAFOR, it's like, you know, it's like, it's not your fault. I mean, but you should let them know, right? Do you have the number of these supervisors or something like that? Yes, but now I not can communication the phone because I all days I work. I forget. Okay, Mr. Rad, try to do it when you have a spare time. Do you know what is a spare time? Yeah. And it's tomorrow, like free time, right? I currently, yeah. Thank you. Okay, sorry, Mayra. Welcome back. I was talking with Mr. Sanchez. Hi, good evening. Good evening, Mayra, and welcome. Ofelia. Okay, she's connecting. Welcome, Ofelia. Hello, teacher. Okay, today is March 17th. Sorry. Okay, I am going to take attendance in a second. Just let me. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Flor. Okay, Flor, welcome. Sometimes I'm not looking at the video conference, right? I'm looking at some documents and sometimes I don't recognize your voices. So don't feel bad if I don't say your name. Okay, pressing continues with WH questions. Dun, 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 dun. Good evening. Good evening. How are you today? I find things. Good to know. Good to know that. All right. I just need one more thing, and it is my lesson plan. And we are finished and we are ready to start. But first, remember that I have to take the attendance. So please, pay close attention when I call out your names. Okay, let's start. Darwin. Present. Delmis. Doing. Fatima Rosario. Fidel Coreas. Flor de María. Present. Irving José. Josué Adán. Juan Ernesto. Karina Beatriz.
Here, teacher. Okay, Karina, thank you. Welcome. Carla Verónica. Thank you. Present. All right. Maria Vanessa. Present. Mayra. Present. Oh, sorry. Maria Estela. Present. Okay. Give me a second. Okay. Nelson Alfredo Amaya. Nelson Edgardo. Present. Ofelia. Here, teacher. Raquel Betsabe. Present. Good. Welcome, Raquel. Okay, and the last two, right? Tatiana and Walter are not here as always. Okay. Okay, guys. Thank you for coming to a new video conference. Okay, welcome to another video conference. I will answer you in a bit, Karina. Okay, welcome. And today, as you know, is another session, right? And I hope that you are doing your tasks in the platform, okay? Right now we are in the middle of the week. So if you are missing Monday and Tuesday's activity and today's activity, you are going to have three activities to do, right? Plus the ones that are for Thursday and Friday, right? Don't forget doing your activities. Don't wait until the last day, okay? Now, let me show you today's topic, okay? Okay, I guess that you might be able to see my presentation right now. Okay, give me a second. All right, can you see it? Yes. Yes. Okay, as you can see, sorry. Okay, as you can see, today's topic, okay, is ask me anything, okay? And the main part of the topic is the WH word, ¿verdad? Algunos docentes la llaman WH questions. También se puede llamarles así, pero WH questions ya se refiere a las questions, a las preguntas completas, ¿verdad? Y pues, obviamente no nos vamos a enfocar en preguntas completas. Vamos a enfocar, vean, las palabras who, what, where, when, why, how. Ok, and for starting, pues sí, como el mismo nombre lo dice del tema, vean. Ask me anything, ok. Please ask me anything using a WH word. Please, ¿quién inicia? Hi. María, ask me something. María Estela. Yes. Why do you like teach English? That's a good question. Thank you. Okay, why do I like teaching English? Actually, I think is one thing is that I really like English, okay? It's like speaking two languages is like something, I don't know, special, right? Imagine speaking three or four, it would feel better, right? I don't listen. Hello, can you hear me? I don't listen. Hello. Hello, los demás. Hola, me escuchan. Hi. ¿Los demás me escuchan o solo es Estela? Yes, teacher, te escucha. ¿Y usted, yes, Estela, me escucha ahora? My internet now, yes. Okay, María Estela, sorry.
I was telling you that I love teaching English because one thing is that I really like speaking two languages, right? It's like amazing speaking two languages. Maybe in the near future, I want to learn another language, but I don't know if I have time because it is really hard. It's really time consuming. And I really answering your question, I like teaching English because I give students or other people the opportunity to speak two languages, right? To be bilingual. Being bilingual is something special, okay? I don't know if you had happened to you already, but have you dreamed in English? Have you had these dreams like in English where you speak English really well? No? Yes, ma'am. Yes, I dream. And you dream? I dream to speak English in 1 year. No. Okay. But no, les pregunto ahora si alguna vez han tenido algún sueño en inglés, o sea, en el que ustedes hablan inglés. A ver, que un sueño de hablar. No, sí, también, ¿verdad? También. Sí. Ok, no, thank you. No. No, aún no. Bueno, va a llegar un punto en el que los van a tener y va a ser algo muy extraño, la verdad. Never. No, you are going to dream in English sometime, okay? Now, ask me another question. Anyone else? Using a WH word. Who, what, where, when, why, how? Anybody else? What's your address? What's my address? Okay. Well, I live in Usulután, but my exact address is I live in front of Las Flores. It's a colony, right? Yes, Colonia Las Flores. In front of Colonia Las Flores. It's near the bypass. Okay, another question. Using a WH word. Okay. It can be like a very easy question, like the one. Okay, where do you study English? Well, I studied English in many places. Okay, for example, the first time I studied English, like formal English, that I say, okay, I want to learn English. Not in a school, right? Because in a school it's like, okay, and the teacher is, may I go to the bathroom in English, right? O sea, no mucho ahí. But the first place was the European Academy, okay? And also, Gerardo Barrios University was the second place. And the third place was the video games and movies. I study English there too. Okay. Okay, those were three questions. Now let's interrogate one more people. How many times do you study English? Wait. Save those questions for someone else. Now let's interview. Let me see. ¿Quién preguntó eso, por cierto? Carla. Ah, okay. Mm-hmm. Well, we are going to have another person to interview. Let's see. Okay, Vanessa, you are going to be the one that we are going to be interviewing. Okay, now, please ask that question to Vanessa, Mrs. Vasquez. Ah, Vanessa. Ajá, tu Vanessa. Vanessa, is your first time studying English? Okay. Let me stop you there, Carla. Ah, sí. Yes. Uh-huh. Sorry. Okay. Vanessa, why do you study English? Mm-hmm. Okay, I study English because I need to practice more and aplicarlo. Apply. It's being like speaking. When you speak, you apply that.
your knowledge? Apply it in my work. Ah, okay. Yes. Okay, Karina Santos, please ask her one question. I asking someone or someone asking me? No, ask Vanessa. We are interrogating. We are interrogating Vanessa. Okay, Vanessa, why? What are you doing in your work? I am a production coordinator and I supervise the line's production every day and try to help my employees. Very nice. Okay, thank you. Next question. Anybody has any question for Vanessa? Tell me. Okay, if anybody, okay, Miss Segura, right? Okay, tell me, when did you start learning English? When? When? Yes. I studied English maybe 5 years ago. 5 years ago. Okay, that's a lot of time. Yeah. Okay, thank you very much, Vanessa. Now, let's interview next. We are going to interview. Todos pueden ver, ¿verdad? La imagen de quien pongo, ¿verdad? Ahí para que todos lo vean. Okay, now let's go with Nelson. Okay, now ask Nelson one question. You. Uh-huh. Okay, what did you... Wait, Nelson. We are going to ask you, okay? O sea, nosotros le vamos a preguntar a usted y usted nos va a responder. Okay, Mayra, ask him one question. Hello, Mayra, are you there? ¿Qué le pasó a Mayra? She disappeared. Okay, let's go with Delmis. Delmis, please ask him one question. Why do you study English? Mm-hmm. When? Why? Where I think for me is necessary because in my area the work mm-hmm. I anytime talk with my provider. And country USA, different country, and more time is only English because I have need support any issue, and it's difficult for me understand in English. Okay, thank you, Mr. Now, Darwin, next question for Mr. Sanchez. Where are you from? Suave. Ajá, where Darwin. Are you from? Okay. What kind of music do you listen to? No, mister, he's asking you where are you from. But no, son. No give me never. Es que se le escucha un poquito suave a Mr. Gabriel, no sé por qué, pero... Bueno, yo le escucho, pero no sé, tal vez los demás no. Ok. Ajá, answer that question. Where are you from, Mr. Sanchez?
What? I don't understand, teacher. Where are you from? Sorry. I live in downtown, in the front, core colonia ferrocarril, near the downtown or mm-hmm. or there or supermarket, yeah, no, mercado. I don't know. The market, just market. Market, see, near the market. Okay, thank you very much, mister. Okay, people, that was the introduction for this topic. Let's continue with the topic, right? Okay, now, as you can see, we just asked some questions using WH words, okay? But before that, I want to see if you can do these exercises, okay? In these exercises, you are going to use the simple present or the present continuous, okay? Tienen que enfocarse, ¿verdad?, en las reglas que vimos yesterday, okay? Para hacer estos ejercicios. Estos ejercicios, pues yo se los puse a ustedes, vea, para, la verdad es tan fácil, okay? Para algunos va a ser fácil, para otros va a ser un poquito challenging, okay? Challenging, ¿verdad?, es como, pues sí, lo va a dejar en que pensar un poquito. Okay, now, please, I will give you how much time? 3 minutes, okay? I will give you 3 minutes to do them, okay? If you want, you can write them in your notebooks because these ones are not in the manual. I wrote this one myself. Complete the following statements using the verb in parentheses, okay? As you can see, there are many verbs in parentheses. And you are going to use the correct structure. Which one is that structure? Where is the simple present or the present continuous? Okay, one or the other. Please complete them. Sí, verdad, si se les hace trabajoso escribirlo todo, solo escriban las respuestas. Por ejemplo, en el primero me ponen, I draw an sketch right now, entonces póngame que pusieron draw, ¿verdad? Que lo pusieron en presente, pero si lo ponen en present continuous, ¿verdad? Pongan, vea, I am drawing and sketching, entonces pongan I'm drawing, ¿ok? La respuesta que pongan, vea, para que si gustan, si no lo desean escribir todo, ¿verdad? Pero si es su caso, pues si tienen ganas de escribir un poquito, pues go ahead. Okay. Questions only at the end, okay? No les voy a responder ninguna pregunta en este momento sobre estos ejercicios. Como teacher, ¿qué significa esto? Teacher, ¿qué significa aquello? No. Eso hasta el final, ¿verdad? Traté de incluir vocabulario que no hemos visto en clases pasadas, ¿verdad? Para, pues sí, para amplificarlo un poquito, ¿verdad? Bueno, digo yo, tal vez no las conocen, pero si ya las conocen, pues, man, this is going to be a reminder. Are you at least in number 5 now? Or are you still in number 1 or 2? Sí, ok, good. Continue. Please try to remember the things that we saw yesterday. I show you many information about me. Bueno, Nelson lastimosamente no estuvo, ¿verdad? Pero yo asumo de que vio el video de la videoconferencia. Or at least the grammar part. Okay, students, hurry up, please. Yo no sé cómo es que hacen el sonido con la mano así.
para apurar a la gente. No lo puedo hacer. Pero me gusta. No, no puedo. Okay, people, try to do this task. Remember, you are going to use only simple present or the present continuous. Hello, Mr. Amaya, welcome. Hello, teacher. Thank you so much. We are completing this exercise. You are going to use the simple present or the present continuous, okay? Okay. Solo esas dos estructuras se permiten acá. Okay, una o la otra, pero no más. Vale, como habrán notado, yo les he dado bastante contexto en las oraciones, porque algunos ejercicios a veces son bien ambiguos, ¿verdad? No especifican si se está haciendo justo en ese momento que se habla. Para que vea, para que sea sencillo para ustedes identificar si es uno o el otro. ¿Ok? El número 10, vea, solo para hacer énfasis, es como una... Alguien pregunta y otra persona responde, vea. Por eso está el guión. Okay. That's why we have that dash there. Okay. No se preocupen, ¿verdad? Si no saben cuáles son, ustedes solo elijan una, la que más les parezca, ¿verdad? Al final les voy a explicar por qué de cada una, ¿verdad? Por si les queda alguna duda. Y si no, pues. Lo voy a poner a ustedes a explicarla. Si ustedes, vean, lo hicieron, esto fue demasiado fácil para mí. Bueno, vamos a ayudar. Teacher. Vamos a ayudar un poquito a sus compañeritos. No, verdad, hay que aprovechar, vean, si hay, vean, estudiantes que, pues sí, verdad, ya manejan bien, vean, hay que ayudar a sus compañeros. Vean, porque quieras o no, verdad, yo los entiendo, ¿verdad? Las cosas que estamos viendo aquí a veces son un poquito muy básicas, ¿verdad? Y pues tal vez ustedes pues, se pueden sentir, ¿verdad? Un poquito como, ay, esto ya lo vi, esto ya lo sé, ¿verdad? Para que no se sientan así, ¿verdad? Vamos a ponerlos a hacer algo. Para que se sientan que están haciendo algo, ¿verdad? En este caso, pues ayudando a sus compañeros. Que yo sé que la mayoría son así, ¿verdad? You know English very well. Okay, time. Let's see what you got. Okay, bueno, si no tienen, verdad, todo solucionado, le voy a pedir por favor que pause. Okay, porque vamos a ver cómo quedó esto. ¿Sí? But, okay, let's start with number one, okay? Let's see. Mayra, what do you have for number one? I draw. Right now. ¿Quién puso eso? I am drawing. Okay, otro I am drawing. Dos y dos van. I am drawing. Vale, ¿cuál es la clave aquí para saber de qué es uno o el otro? Right now. Right now, right? Okay, vaya, jóvenes, la primera vea, obviously, is the present continuous because the activity is happening right now, okay? Ahí está la clave, ¿verdad? Miren, right now. Recuerden que el presente continuo se utiliza para hablar de actividades que pasan justo en ese momento, okay? Así que los que pusieron I draw an sketch right now, that is incorrect, okay? Very nice. Let's go with number two. María Estela. She's sometimes dreaming or is dreaming? He's dreaming. She sometimes is dreaming about you. Okay.
Thank you. Anybody has a different answer? I dreams. Okay. Vale, le voy a pedir por favor que cuando digan su respuesta digan su nombre, porque a veces me confundo de a quién está hablando, ¿ok? Number two. Does anybody has a different answer? For example, okay, vaya, ¿quién tiene? Va, permítanme. I have dreams. No, Fidel, eso no. Vale, escúchenme por favor, tal vez no se ha entendido la actividad, ¿verdad? En la actividad solo van a poner, ¿verdad? Solo van a utilizar o el presente simple, es decir, si usan el presente simple, el verbo que está aquí en paréntesis van a ponerlo tal cual está, ¿verdad? ¿Sí? O en caso que sea tercera persona, ¿verdad? Se va a poner con S, ¿verdad? Pero si utilizan el presente continuo, ¿ok? Van a utilizar, ¿verdad? El auxiliar que es el verbo be y el verbo con ing, ¿verdad? O sea que si me ponen, ¿verdad? She sometimes dreaming about you, that is incorrect, ¿ok? Porque le hace falta el is, ¿ok? Vale. Si me pone, ¿verdad? She sometimes dream about you, también está malo, porque si no le ponen la S al final, ¿verdad? También está malo. Vale. Pero esa no es lo que estamos tratando de identificar aquí. Estamos tratando de identificar si es she sometimes is dreaming about you o si es she sometimes dreams about you. ¿Cuál es el correcto? Dreams. Ok, le agradezco ahí a Carla y a la otra personita. No vi quién era. Ok, but it's dreams, people. Ahí utilizamos el presente simple. ¿Por qué? A ver, ¿me ayuda Carla? ¿Qué dijo? Okay. Porque, o sea, solo está haciendo, bueno, está en presente, está haciendo como un comentario nada más. No es una acción que está haciendo en el momento. Ajá, está muy bien. No es una acción que está haciendo en un momento. Puede ser. Otra observación ahí. Hay una palabra. Sometimes. ¿Y qué es eso, María Estela? Ocasionales. Adverbs of frequency. Yes, sí, siempre, ¿verdad? Que, sí, thank you, María Estela. Siempre que utilizamos el presente simple, ¿verdad? Siempre se utilizan adverbs of frequency. O sea que en todas las demás, si ven adverbs of frequency, es presente simple, ¿verdad? Vale, pero no estén corrigiendo ahí, ¿verdad? Déjenlas como las tienen. Don't cheat, ¿ok? What about number three? Delvis, number three. Delvis. We all are flying to Toronto next week. Okay, sorry, Delmis, I didn't hear you very well. Can you repeat it, please? It's Sarah. Mm-hmm. We all are flying to Toronto next week. Okay, thank you, Delmis. Can you tell your classmates why you choose to use the present continuous? Because it's a plan and we have a... Yes. For next week and it's in the future. Yes, thank you very much. Thank you very much. ¿Verdad? Si todos los demás lo tienen con el presente simple, está correcto, ¿verdad? We all are flying to Toronto next week. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? El presente continuo se utiliza para hablar de acciones futuras. ¿Y qué indica el futuro aquí? Miren, next week, ¿verdad? La siguiente semana. ¿Sí? Va, perfecto. Karina, number four. Karina. Hi, teacher. Uh-huh. Number four. Mm-hmm. Yes. Who are you? I always forget your name. Aha. Why did you decide to use that simple present?
because for the question, I can explain because I know. Okay, look at this word right here. No, no express. I will give you a, I will give you a clue. Adverbs, because a frequent adverbs. Mm-hmm. Yes. Because the verb. In this sentence, it is used an adverb of frequency, which adverb is always, okay? Remember, always, always is an adverb of frequency, okay? Very okay. Good. Thank you. Mm-hmm. But what about number five, Mr. Sanchez? Please forgive me, is what an accident. Mister, se le escucha súper, súper bajito. It's a present simple. Present. Why, mister? Because is an action is the past. Yes. Okay, it could be, mister, but a better answer would be that it is a command, okay? Cuando utilizamos commands, ¿verdad? Siempre se utiliza el presente simple también. Recuerden, ¿verdad? Eso no lo dije ayer, pero lo dije hace como, I think, last week, okay? What about number six? This is easy, right, Vanessa? Uh-huh. Yes, teacher. He is selling some products at the moment. Okay, miren, the keyword at the moment, okay? It means right now, okay? Very good. Number seven, Fidel. Fidel, number seven. Don't speak loudly. They're having a meeting. They're having a meeting. Vaya, miren, vamos a hacer un pequeño paréntesis y siento que esto es algo que deben de saber sí o sí, ¿ok? Así que solo permitan un momento. No quiero dejar pasar esta oportunidad para explicarles esto. Así que me van a disculpar por desviarme un poquito del tema, pero no me desvío tanto. Okay. Bye. Con respecto a la pronunciación de esta palabra, miren. Como sabrán, vea, they are, ok. Están viendo mi blog de notas, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, please pay attention. Yes. Ok, and they are, we abbreviated like this. ¿Cómo pronunciamos eso? Se pronuncia así, miren, there. Ok. There. Entonces, ¿cómo pronunciamos este? There. ¿Se pronuncian igual? Yes or no. Yes. Para confundirlos más. Different. ¿Qué hay de este? ¿Cómo se pronuncia ese? There. There. Vale, ok. A eso quería llegar, joven. Nosotros tenemos el paradigma, ¿verdad? De que estos tres se pronuncian diferente, ¿ok? O tal vez dos se pronuncian igual y uno diferente, pero en realidad todos se pronuncian igual, ¿ok? ¿Cuál es la pronunciación que es para todos? Se pronuncian, mire, there, ¿ok? Este de arriba lo pronunciamos there, este de abajo lo pronunciamos there, y este de acá lo pronunciamos there, ¿ok? There. Como there, there's many people in the mall. Okay, estoy utilizando el primero. Sorry, el segundo, ¿verdad? Okay, and the second one, they're my friends. Miren, and they're their friends. Por ejemplo, si digo esto, miren, they're their friends over there. Okay, bueno, hay un solo jugando con ustedes, ¿verdad? Bye. Pero el punto, jóvenes, es que, bueno, participants, es que todos estos se pronuncian igual. Y me podrán decir, ¿pero qué me asegura que usted sabe cómo se pronuncian estos?
Bueno, los puedo dar por garantizado, ¿verdad? Yo estudié fonética de la lengua inglesa para que no vea que de ahí, ¿verdad? No es que me la esté picando, ¿verdad? Ni nada, ¿ok? Solo les digo esto para que sepan que yo la información que les doy, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esta información así? Confiable, ¿verdad? No es algo que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? O desprestigiando, ¿verdad? Tal vez a algún otro docente que han tenido, ¿verdad? Yo les digo esto porque, ¿verdad? Muchos estudiantes que yo tengo a veces hacen esta confusión. Y ustedes se van, ¿verdad? A investigar fonéticamente hablando con esto, ¿verdad? El símbolo que representa esto, ¿verdad? Es un símbolo que no tiene mi teclado, pero, ¿verdad? Aparece para todos. Después la vocal, el símbolo de la vocal que también aparece, aparece para todos. Y después como la R, ¿verdad? Así que, por lo tanto, todos se pronuncian igual. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Bueno, ahora ya saben, ¿verdad? Si algún día algún docente lo pronuncia mal, pues no lo vayan a corregir, ¿ok? ¿Verdad? Eso no se hace, no tienen que corregirlo, ¿verdad? Cuando él lo esté haciendo, tal vez ya, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Le pueden decir, ¿verdad? Si tienen confianza también, porque hay algunos que pues, no les gusta que les digan cosas así, ¿verdad? Así que conmigo sí pueden tener la confianza, ¿verdad? Yo se las doy. ¿Verdad? Si en algún momento yo cometo algún error, ¿verdad? Díganmelo, no hay problema. Recuerden que no todos somos perfectos. ¿Okay? But, ok, going back to the sentences. Where were we? Ok, number six, right? What about number, bueno, la number seven. The correct answer for number seven. Bueno, sorry, pensé que estaba compartiendo la pantalla y no. No. Yes, I know. I know now. Right. Okay. We were in number seven, right? The correct is don't speak loudly. They're having a meeting. Okay. ¿Por qué no es el presente? Porque si yo utilizo el presente, ¿verdad? Entonces significa, no tiene sentido que yo le diga que no hable fuerte. O sea, ¿por qué le diría yo eso si no está pasando nada para que yo no hable fuerte, ¿verdad? Por eso les digo yo que yo les di un poquito de contexto ahí, ¿verdad? Para que vieran cuál era, ¿verdad? Ok. Number eight. I think you are knowing that customer or you know that customer? No. No? No. Ok. No saben por qué, ¿verdad? Pero es no, ¿verdad? Vea que sí. Vea que sí. Va. ¿Saben por qué sí? Porque el verbo know no se puede utilizar como, o sea, imagínense en español diciendo usted, creo que estás conociendo a ese, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido, ¿ok? Y es porque algunos verbos, ¿verdad? No se pueden utilizar en presente continuo, porque suenan extraños, ¿verdad? Y estos verbos se llaman state verbs, son verbos de sentimiento, ¿verdad? Los verbos de sentimiento o de cosas abstractas, más que todo, no se pueden utilizar aquí. Eso no lo mencioné la vez pasada, así que si se equivocaron, ¿verdad? Pues te los dejo pasar. Ok, let's continue. He's an excellent worker. That's why he... Leading. He's leading the marketing campaign now, ¿verdad? Good. Why are you crying? Because I can't speak English. No, okay. Because I'm cutting onions, right? Okay, very good. Okay, pero si esto no les queda muy claro, ¿verdad? Les recomiendo que le den un repaso a la clase de ayer. Okay, ¿verdad? El día de ayer, para los que no estuvieron, ¿verdad? Les expliqué muy detalladamente las diferencias del simple present and the present continuous. Sé que es un poquito, ¿verdad? Como tedioso, ¿verdad? Porque es gramática, pero sería bueno que lo sepamos, ¿verdad? Para evitar esos errores, ¿verdad? Porque no deben cometerse. ¿Ok? But let's move on to the next slide. ¿Ok? Now, as you can see here, I have a calendar. ¿Ok? In this question, it's on your manual. What events are taking place
in at your workplace these days? Okay. Can Darwin please ask me this question? What event are taking place at your workplace these days? Well, thank you for asking, Mr. Ayala. Let me tell you about the things that I have for these days at my workplace. Well, we are having a meeting, okay? And this meeting is on Wednesday. Actually was, right? Because it already passed, but it was a meeting. Also, we have a training. This training is on Friday, okay? Two days from now. And the third thing that we have is signing the contract renewal. Sorry. I repeat, signing the contract renewal, okay? Now, I will give you 30 seconds, okay? 30 seconds para que me escriban una lista de dos o tres cosas que tienen para esta semana. Y me las van a escribir así como las escribo yo. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, si es un... Obviamente tiene que ser un verbo, ¿verdad? No me van a poner ley en ella cualquier cosa. That is a mistake. ¿Okay? Ok, 30 seconds, vea ahí para que me escriban, por favor, las cosas que tienen. Using the ING form, ok. You good? Con respecto a los eventos que tienen para estos días, vea. Okay, people, three events. All right, let's see. For example, Nelson Amaya, what events are taking place at your workplace these days, mister? Just mention it. I have an income of 5 containers from Mexico. Okay. Thursday 25. Mm-hmm. I having a meeting con todo el personal, ¿cómo sería? With all staff. Okay. In the morning. Very nice, mister. Okay. Staff, ¿verdad? Por si no lo saben, ¿verdad? Aparte de ser cosas, ¿verdad? En general también se refiere a todo el personal, ¿verdad? De una empresa, de staff. ¿No han visto a veces que hay como letreros en inglés que dicen puertas, que dicen staff? No significa que hay cosas, significa que solo puede entrar personal autorizado, ¿verdad? Ok, thank you very much, mister. Fidel, what about you, Fidel? What events are taking place at your workplace these days? Fidel?
Hello. Hi. Huh? Okay. Until one day, I visited my family. Okay. What else? In 19 Friday, I had to present the report on my work. Okay, thank you very much, Mr. Coreas. Bye. Okay, and the last one, Raquel Hernandez. Tell me about the events that are taking place in the world these days. Okay. March. I have a training. Uh-huh. All Friday, mm-hmm. I have sending report. And mm-hmm. every day, mm-hmm. Calling users. Okay, thank you very much, Raquel. But, okay, la verdad, me gusta mucho que hayan intentado hablar más de lo que les había pedido, porque en realidad solo les había pedido la lista, pero me estaban diciendo de ahí fecha, ¿verdad? Cuando tenía, lo aprecio mucho. Yo lo hice así, ¿verdad? Para hablar más, pues, sí, para que me escucharan hablar más, ¿verdad? Para que no les dijera yo solo a meeting, a training, a signing contract renewal, ¿verdad? Pero I really appreciate that, people. Now, let's move on to the next slide. And please pay attention to the indications. As you can see, it's another conversation, right? In this case, it's between two women, okay? But el plural de woman, ¿verdad? Es women, okay? Para que lo sepan, ¿verdad? Women. Now, this is Rose and Mary, okay? Now, pero los voy a mandar a los breakout rooms con tres integrantes. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Aquí cuando se menciona Peter, ¿verdad? Peter se va a meter a la conversación. O sea, ustedes van a continuar la conversación, pero ya no va a ser solo Rose and Mary. Van a ser three people, ¿ok? Entonces Peter va a tener que hablar ahí, ¿verdad? Un poquito, ¿ok? Y después los voy a volver, la práctica en un momento, in the breakout rooms, and then you are going to show the whole conversation between three people to the whole class. Okay? No sé si se entiende. Yes. Okay, bueno, para los que no entendieron, ¿verdad? Van a ir a los breakout rooms en grupos de tres, a pesar de que la conversación es de dos, porque aquí cuando se menciona Peter, miren, al final, ¿verdad? Peter se va a meter a la conversación, ¿verdad? Ahí como que diciendo algo como, hey, me zumban los oídos, ¿verdad? Que están hablando de mí o algo así. Okay? El punto es que yo quiero que hablen, ¿verdad? Los tres. ¿Yes? Bye. Ok, vamos a hacer los grupitos ahorita. Ok, there you go. Good luck. Si no se les mete a alguien, ¿verdad? Y solo quedan dos, pues... pues bueno, háganla de dos, vean, no hay problema. Solo expándanla más, nada más. ¿Sí? Bye. Ok, there you go. Good luck. Work, speak English, and practice.
Hello, María Estela. Join one group, please. Ok, y perdió conexión Wi-Fi. Okay, students right now are working in the conversation that I asked them to do, but I was checking my WhatsApp because one student is telling me that she lost connection, and I telling her that she must reconnect to the session so she can work with her classmates. This activity is in groups of three. The conversation is between two people, but at the end of this conversation, there is a part where a third person is mentioned, and this third person must start talking with the other two people in here to, you know, to vary sometimes, because all the time they have to practice just a conversation between two people, and it is like very, a little repetitive, right? So this is like a variation for the routine that we were having. I will give them some time, and then I'm going to get them back to the main session to see their progress. Okay, she's telling me that she still doesn't have connection. So she's going to join in when the connection is back.
All right. Let me send them a message to the breakout rooms. Try to speak a lot. Students seem very confused when I was showing them the activity about the simple present and the present continuous. But it is not a complex topic, rather a confusing one, because both structures are a little confusing because of their names, present, present, or both have present in their names. But when they spot the differences, you know, the adverbs of frequency for the simple present and the words right now, at the moment, or now for the present continuous, is going to be really easy for them to know when to use which. Right. Okay, yes, let me check. After they come back from the breakout rooms, I'm going to take that second attendance. All right, I think I'm going to check some of the breakout rooms. I think I have given them enough time to practice. Let's check Flor's group. Jesus Sanchez, Karina Santos, Hernandez, Marina Nelson Ophelia, Darwin Delmis, and Carla Vasquez. I'm going to check this group because I think the others are doing okay. There are really strong students. I see the advantage in the company. Sí, creo que sí estaría bien. Sí, sí, Peter is. Mary is doing it. It's nice. Mm. We need this report to present. For the meeting. También puedes ponerme a mí, tienes una semana muy ocupada o algo así, porque se ve que toda la semana va. Sí. Uh-huh. You have a busy week. Uh-huh. Pero el día es Mary, va. Ajá. ¿Qué dice usted? Rose dice, Mary, you have... But Mary have a busy week. Ya vio a María Estela. ¿Cómo? Que usted no me puede decir que mi semana está ocupada porque usted tiene más actividades que hacer. No, por eso te decía, Rose, me dice a mí. Ah, ok. Ajá, yo puse que tú me dices, Mary, you have a busy week. Ah, ok.
Y vamos a meter a Peter algo más aquí. Preguntándole qué más tiene que hacer o si tiene otras actividades esta semana a Peter. Ok, ¿cómo lo pongo aquí? Después, cuando tú me dices, Mary, yo voy a contestar, ¿verdad? No es necesario. Es como una afirmación de... O te puede decir, yes, pero Peter tiene... ahí mismo podemos meter y ya él contesta. Mm-hmm. Ok. Como salió ahí Peter is, que tú dijiste, ¿verdad? Peter is. Mary. Yes, it is. Peter, tú. Ajá. Yes, it is. Peter, tú. ¿Y que Peter diga algo más? Pero no estamos usando el presente continuo. En la primera, sí. En la primera, ¿verdad? Uh-huh. Yes, it is. Yes, it is. Ajá. Vaya, para que termine Peter. Uh-huh. Yes, I am having a lot of things to do. Heaven? But it's okay. I have, I have a lot of things to do, but it's okay. I don't know. If you want, we practice and... la proyectamos. Ahí la tiene. Ya está ahí. Ah, pero hasta donde ellos la dejaron. Va. Sí. ¿Y lo demás? Ver opciones, solicitar control. Te voy a solicitar el control. Va. Dale a aceptar. Va. Ok. Entonces, después dijimos Peter... No me deje escribir. Peter, ¿qué ibas a decir? Yes, Peter. Uh-huh. Yes, I am. Right uh-huh. now, I am analyzing. The report that. No. Espérate que todo está trabando. The report that you bring me. Ah, horrible ese teclado. Ahí donde, yes, I am right now, I am analyzing. Está bien ahí así. I don't know. Creo que... I am separado, tal vez. I am... No, el punto. Es más que todo, repetimos lo, yes, I am, right now. I am, como ha separado. Va. No, aquí sería right now. I'm, actually. Sí, yo creo, sí, yes, I am.
O si no, allá. Okay, people, let me interrupt you for a minute. Okay. Yes, I am is a confirmation. Okay, it's not like it's like yes, I do, ¿verdad? O algo así, o solo yes, sin el I am. Bye. Next, otra observación. Actually. Actually no se refiere a actualmente. Actually significa de hecho, ¿verdad? De hecho, es como, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un contraste. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿verdad, a usted, Vanessa? Are you doing your task today? And you say, no, actually, I am doing my, I don't know, other thing, right? Pero yes. Actually, o sea, es que actually es una, tendemos a confundirlo con esa traducción de actualmente porque pues sí, porque se parece a la palabra actualmente, ¿verdad? Pero en realidad significa en realidad o de hecho, ¿verdad? Eso significa. Va. Segundo, bueno, tercero ya. I'm analyzing the reports that you brought me, ¿ok? Ahí iría en pasado eso, ¿verdad? Porque diría, estoy analizando los reportes que me trajiste. O los reportes que me trajo, no suena muy como, suena muy españolizado, ¿verdad? Literal. ¿Ok? Así que ahí solo, brought me. Brought se escribe así, miren. Where is the chat? Así se escribe brought. Okay. El pasado de bring, ¿verdad? Es un verbo irregular. Solo eso, ¿verdad? Bueno, continue working. Vale. Solo les voy a pedir, ¿verdad?, que no se compliquen tanto, ¿verdad? Lo veo que se están complicando mucho. ¿Sí? Traten nada más de hablar. No se enfoquen tanto en, ay, ¿cómo vamos a hacer? Pongan ahí algunas palabritas clave, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, quiero que los tres participen. Veo a Fidel un poquito ahí como excluido, por favor, háganme lo que trabaje también. Y Fidel, pues también hable, ¿verdad? Veo que se queda mucho tiempo callado. Ok, recuerde que también está en el grupo. Ok, nothing else. If you have any question, right now is the time because I'm leaving this room. Ok, no, teacher. No? Ok, very good. See you later. Ok. Ay, al rato estaba aquí, vea, por si no me habían notado. Estaba viéndolos trabajar, ¿verdad? Ok, see you later. Bye. All right, I was checking some students working. I was like with my mic muted because I was just observing, okay? I just let them speak and you know, create this conversation that they are doing, but they were getting like, they were trying too hard, okay? That's the thing. And I was expecting them to be speaking like, hello and blah, 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 you know, very spontaneous, okay? Let's see another group. Let's see Mayra's group. Okay, I will check another group. Thank you so much. En ese hay, no es Hope, no que es Hope. Hope. Hay que pronunciarlo Hope. Como juntos, ¿eh? no necesariamente así Hope, no que es Hope. Hope. Algo así, ajá. Así, cabal. I hope that everything. I hope that everything finished good. Finished good. Exactly. Okay. Bueno. Okay. Entonces, ¿puedo practicarlo una vez más? Ajá. Sí, está Hello, bien. Hello, Mayra. I was Irene Somi, ITV. You are win this win. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some payrolls on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? I does okay. I thinking to college and check report. And who is analyzing the advance in the company? IP is
his is working with this thing. Hello, today was a terrific day because I am working analyzing the advance in the company. The finish day to deliver is tomorrow. Really? Oh, that's so bad. I hope that does everything feels a good. Thank you so much. Okay. ¿Qué tal la práctica, teacher? Veo que está aplaudiendo. Very nice. Okay. I really appreciate that you are helping Ophelia. Okay, as you can see, Ophelia has some problems, right? Pronunciating words. En Ophelia, ¿verdad? Cuando sus compañeros, vea, le ayuden ahí, ¿verdad? No se sienta como que mucho la corrigen, ¿verdad? Es para que, ¿verdad? No, porque me ayudan ellos. Sí, ¿verdad? Todo sea bienvenido ahí. También, ¿verdad? Sienta la confianza, ¿verdad? Con ellos de preguntarles, ¿verdad? Algo igual conmigo. Vale, ok, solo some observations. Ok, bueno, ahorita yo estoy visualizando la conversation, ok. Solo, ¿verdad? Algunos, for example, bueno, Mayra, ahí, ¿verdad? I am signing, ok. Signing some payroll. Signing es firmar. En singing es cantar. Ya se parecen un poquito las palabras, porque lo decía singing. Así que no. Okay. No. Ahí vea. And that's okay. And to colleagues to check the reports. Okay, quiero ver la parte que ustedes han hecho. Okay. Hello, today was a terrific day because I am working analyzing the advances in the company. Mejor solo pongan I am analyzing the advances in the company, ¿verdad? Porque hay un doble verbo en ing ahí y como que no suena muy natural. Ok. El working eliminamos entonces. Sí. Working. The finish day to deliver is tomorrow. Bye. Eso, fíjense que suele pasar mucho, ¿verdad? Que las traducciones literales. ¿Ok? ¿Verdad? Yo entiendo perfectamente eso, pero para una persona que habla inglés, ¿verdad? Eso sonaría como un poco extraño, no muy natural. Cuando decimos, ¿verdad? Como el final, ¿verdad? Se dice deadline, ¿ok? Deadline es como les digo, como la fecha final, pues, de entregar algo, de entregar una tarea, un trabajo, ¿verdad? Un proyecto, etc. Así que yo les recomiendo, ¿verdad? The deadline is tomorrow. ¿Ok? Así se escribe, ¿verdad, teacher? Yes. Deadline. Y el es de, o sea, deadline abarca todo eso que acaban de poner ustedes, ¿verdad? Eliminamos el to deliver. Deliver también, deliver. Porque ya se entiende que deadline es el día. El deadline es el día que al final le va a entregar la. Okay. The deadline is tomorrow, ¿verdad? Así. Perfecto. Okay. Okay. Really, oh, that's so bad. Ok, ahí, ¿verdad? Ese O tiene que llevar una H. Después. Porque si no, eso se traduce como O. No, ese es Después. O, no dice Santa. Like that. Oh, that's. Bueno, that's so bad. No es muy común escucharlo, ¿verdad? Así que yo lo dejaría como that's bad. That's. O oh, that's awful, también se puede decir. That's awful, that's bad. Okay, that's not okay también, ¿verdad? Pero that's bad is okay. Okay, now let's go to the other one. I hope that everything finish good. Va, ese finish, miren si se los fijan, se lo pone como error. ¿Por qué? Sí. Porque tiene que llevar ES. Porque everything, aunque no lo crean, everything entra en los pronombres como el it, ¿verdad? Como a tercera persona. Mira, póngale ese y va a ver que ya no se lo va a tirar mal. ¿Sí? Ay, ya ve. Va. Pero aún así está malo porque está literal. Vea, para decir, vea, que alguien, espero que eso termine bien, ¿verdad? Lo decimos así. Ends up. Ok, end up. Ponga end, la palabra end, como en the end, at the end of the movies. Eso sería, vendría a sustituir... El finish. Vendría a ser... Este. Sí, finish. Es que finish, ya sabemos que es finalizar, ¿verdad? Pero es como más una... Ay, no sé cómo explicárselos.
es como cuando, porque aquí, como cuando alguien realiza algo, pero en este caso nadie está realizando algo. Es como que ustedes esperan que termine bien. No sé si me explico, la verdad, no sé cómo explicárselo, pero sí. No es ese. Ok, el verbo que utiliza sería ends up. Ok, el es, el S sería... porque es tercera persona, ¿verdad? Y el up despegado. Ese es un phrasal verb, ¿verdad? Saben que los okay. phrasal verbs son verbos que compuestos de dos palabras, ¿verdad? Miren, ahí está, ¿verdad? I hope that everything ends up good. Espero que todo termine bien, ¿verdad? Ahí está. Y thank you so much. Bueno, hasta ahí. Solo que ahí, ¿verdad? No sé, me lo podrían agregar unas dos líneas más. Pues está bastante corto, ¿verdad? Además, very good. ¿Ok? Ok, do you have any question? I have to check other students. No, teacher. Ok, espero, ¿verdad? No lo tomen a mal, ¿verdad? Tanta corrección, pero... que la tomen a bien, vea. Claro que sí, teacher. Vale. Ok. Usted lo acaba de decir. Todo hay que agarrarlo para bien, no para mal. Exactly. Igual para es usted, correcto. Va conmigo, ¿verdad? No tengan. Eso sí, vea, personal, vea. No, eso de corregir en asiento, todo, vea, no es bien visto. Okay. Teacher, le quería hacer una pregunta ahorita, sí. Cuando yo abro el libro, el manual, yes. ya que estoy haciéndolo, ya sea los homework o viendo el manual, me aparece una ¿cómo se llama? Como una parte donde dice que estoy registrado como una persona que no tiene derecho a un certificado. ¿Eso aparecerá en todo o no? ¿Cómo así? No le comprendo, la verdad. Vaya, ahora, en otro momento ya voy a ver cómo lo hago para agarrarle una factura de imagen de eso. Pero la cosa es de que me aparece mi nombre, Nelson, en el correo, que estoy registrado, pero que estoy registrado como oyente en algo así nada más, que no tenga derecho a certificado. ¿Eso es para todo o realmente no? Le voy a tomar una foto y se la voy a mandar, oiga. Que tal vez, bueno, la verdad no le comprendo muy bien, fíjense, es su pregunta. Porque tampoco no entiendo muy bien esa parte del libro ahorita que me está diciendo. ¿Pero eso es en el portal donde hacemos los quiz o las tareas? No, donde hacemos las tareas. Sí, o sea, donde le aparece módulo 1 y módulo 2. Ajá, donde me aparece módulo 1 y módulo 2, que estoy haciendo los hongos. Me aparece esas letritas ahí. Es más, ya lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Vale. Voy a mandar una imagen. Porque sí, se me hizo extraño eso, realmente. Y se me hizo extraño también porque esta semana me escribieron de que ya estaban pidiendo los papeles para el nuevo módulo, ¿verdad? Uh-huh. Que ya estaban. Entonces yo le dije de que sí, que ya estaba saber de eso, que había recibido el correo y que ya sabía la gente de recursos humanos también para posteriormente arreglarlo y mandárselo, escaneárselos. Uh-huh. Ya después de eso, que ya se les mandó y todo, me volvieron a escribir un correo de que ya todos mis papeles ya estaban completos para el siguiente módulo, van a terminar este. Entonces, vale, pero de ahí me extrañó el hecho de ese. Yo me había puesto a hacer las tareas y todo, pero no me había percatado en esa parte donde está el correo de uno y que me aparece ahí que estoy como registrado, o sea, como oyente, y no tengo derecho a un certificado. Ahora, tal vez le dice eso porque aún no lo ha completado. Tal vez es para las personas, ¿verdad?, que piensan de que, vaya, solo por haber aprobado el módulo 1, ¿verdad?, se le va a dar un certificado, ¿verdad?, de que tal vez ya son personas bilingües, ¿verdad?, o tienen alguna capacitación para inglés para el trabajo. Creo yo eso, pero no le puedo asegurar nada porque no por eso muy bien le está aprovechando el momento le sí, porque para serle sincero, verdad, esa es la primera vez que yo trabajo así con Insafor. Ah, bueno. Ajá, así que no soy vale, pero no, y le voy a tomar una
Sí, y si no, pues, si gusta, ¿verdad? Le puedo preguntar a alguien que sepa o algo así. No, le voy a mandar primero la foto para que me entienda la parte que le digo y le voy a marcar ahí donde lo que dice ahí. Y usted me explica después a mí, ¿verdad? Pero eso, nada más curiosidad, porque me ha dado curiosidad realmente. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Ahí vea usted cómo hace y manda ese apartado. Well, I'm going to check on other students. See you later. Okay, keep practicing and make this conversation at least 2 lines bigger. Okay, because it is too short. Yeah, Peter solo habla 2 veces. Okay, and the other guys speak more than más. Peter. Yes. Es que por el tiempo no puedo hablar mucho. Okay, see you later. Bye. Try to make. Anda algo afónico también. Si no trabaja, dando instrucciones, tal vez. No, gracias, mire estos días. Mire, pues ayer ni me pude conectar porque salí tarde del trabajo y ahora también. Y es complicado. Ahí recuerde notificarle siempre a los encargados para que no le cause problemas. Yo, como le digo. Y, hombre, y yo mandé un WhatsApp, pero lo mandé al suyo, no lo mandé al. Ajá, es que eso les digo yo, que yo lo que hago es comunicar a los demás, no es como que. Ajá, no, por eso. No puedo dar permiso. Pues sí, pero como estaba la carrera, me fue y escribí el suyo, ¿no? Sí, es lo que pasa. Es que como ustedes me ven a mí, pues tienen la confianza de decirme a mí. Ajá, cabal. No saben cuáles son los llamados rostros, pero sí. Exacto. Que yo no doy permiso. Yo solo soy el vocero. Ok, see you later. See you later. No más. Okay, I was checking other group and I made some corrections to their conversation, some observations for them to improve their conversation. I will give them, I don't know how much, because there is a lot of time right now. So I'm going to stop the meetings now. Okay, they are going to be back to the main session in 1 minute. 1 minute, and they are going to be back. Welcome, Vanessa. Hi. Hello. Welcome. Hi. Hello, Fidel. Okay, we are going to wait for the rest of your class. They are going to be here in 1 minute or less. Okay, maybe. I think all of them are back. Yes. Okay, all of you are back, people. Welcome back. Okay, I hope that you practice and that you spoke a lot of English. Now, let's start with the first group, okay? It's going to be, let me check. It's going to be. A hard decision. Okay, it's going to be Raquel's group. Okay, Raquel, who is your other classmate? Raquel? Mr. Sanchez and Karina. Okay, Mr. Sanchez and Karina. Okay, there you go, guys. Let me hear your conversation. Mr. Sanchez, your mic is off. Yeah, sorry. Hello, Mary. Start. I don't have the. Okay, wait. Mm-hmm. Yep. Okay, Nelson. Okay. Rose. Hello, Mary.
what are some activities you are doing this week? Okay. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, Peter, are you there? Oh, yes. I check in the report. It's correct. Okay, thank you, Peter. So good. Okay, thank you very much, people. Just let me answer a question in the chat for Estela. She's having some problems with that. Ya escucho. Okay, very good. Thank you very much, guys. Now let's hear another one. Let's go with Mayra. Wait. With Mayra and her group. Okay. Que vamos a darle prioridad a los más Mr. Mayra, Ofelia. Yes. Mayra y Ofelia. Yes. Okay, guys, let's see what you got. Okay, I project the conversation. Okay, you're going to project it, that's okay. Okay. Ofelia? Ofelia, your mic. Pardon. Excuse me. Hello, Mayra. I was at a summit activity. You are within this wing. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? I does. Okay. I think I do college and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Pity. Is he's working with this team? Peter. Hello. Peter. Today was a terrific day because I am analyzing the advance in the company. The deadline is tomorrow. Really? Oh, that's bad. I hope I does everything ends good. Thank you so much. Okay, excellent job. Let's continue with other group. Darwin's group. Who is your group, Darwin? My partner is Carla and Delmi. Carla? Where is Carla? I can see Carla. Hello. Yes. Hello. Carla. And the other one, who's the other one? Delmis. Delmis, where is Delmis? It's me. Oh, yeah, Delmis. Okay, very nice. Let's do it. Okay. Hello, Delmis. What are some activities you are doing this week? Hi, Carla. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is.
I am analyzing the advance of the company. I hope it will be ready Friday morning. That's okay, because the CEO is having their meeting in the afternoon. Finish. Yes. Okay, that was a very short conversation. Okay, Peter only had two lines, but it's okay. I think Peter is a little lazy, right? Okay, thank you very much. You don't want to talk. Yes, I can see that. Maybe he's shy. Okay, let's go with who's missing. Fidel's group, right? Solo el grupo de Fidel falta, ¿verdad? Yes. Oops. Okay. Just give me a second, Fidel. I have to. Vanessa and Mary. Where is Vanessa? Vanessa. Me. And Maria, right? Yes. And Vanessa. Okay. Let's do it. Ustedes también pueden verlos cuando yo resalto. O sea, las tres cámaras de ellos. No solo yo. Ah, solo yo puedo hacerlo. Only you. Bueno. Yes. Ah, pues dije que sí. Only you. Ah. Dije que todos veían. Bueno. Ok. Para el video queda bien chivo, la verdad. Pero bueno. Ok. Let's do it. It's sweet. Okay. Chivo en inglés es sweet. Ah. Sweet. Yeah. O cool también. But let's stick with sweet. Ah, continue. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Your mic, Maria Estela. Estela. Sorry. Mm-hmm. Hi, Ross. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am cleaning some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Yes. Right now, I am analyzing the report that you brought me. I see you. Peter is doing a good job. It's nice. We need this report to present for the meeting. By the way, you have a busy week. Yes, it is. And Peter too. Yes, I have a lot of things to do, but it's okay. I am planning my week. Okay. Finish. Okay, thank you very much, people. Vaya, miren, una observación, bueno, dos observaciones. Vaya, la primera es, para futuras conversaciones, ¿verdad? Nos vamos a enfocar un poquito más en la espontaneidad, ¿ok? Es decir, ¿verdad? En no tener que estar escribiendo lo que vamos a decir, porque ahí se pierde un poquito, o sea, en lugar de estar practicando speaking, ¿verdad? Lo que estamos practicando es reading, ¿ok? Tienen que identificar muy bien eso. ¿Verdad? Yo sé que hacerlo espontáneo cuesta más, ¿verdad? Porque a veces carecemos del vocabulario necesario. Pero, ¿verdad? Créanme que lo van a poder hacer. O sea, yo veo que ustedes, la verdad, son muy... O sea, no son estudiantes de básico, ¿verdad? Que solo saben el ABC, ¿verdad? El 1, 2, 3. No, you know a lot, ¿ok? That's one thing. And the other thing. Quería hablarles un poquito sobre cómo se aprende el inglés con respecto a cómo lo aprenden, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Que me lo tomen a mal, ¿ok? ¿Cómo lo aprenden, verdad? Por ejemplo, los niños, los adolescentes, pues, y en su caso, ¿verdad? Ustedes ya todos son adultos, ¿ok? Me dirán ustedes, ¿verdad? ¿Es cierto ese mito o tal vez es un hecho que a los adultos les cuesta más? Pues en realidad sí,
les cuesta más. ¿Okay? ¿Saben por qué? Porque los adultos se ponen a estar preguntando mil y un cosas. ¿Ok? Teacher, ¿por qué estás así? ¿Por qué, verdad, aquí se le agrega esto y aquí no? ¿Por qué bla, 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 bla? Y créanme que los niños no andan preguntando esas cosas. Ellos solo siguen con todo, ¿verdad? Pero no está mal que pregunten, ¿verdad? ¿Verdad? Uno de adulto siempre quiere saber el porqué de las cosas. ¿Ok? Lo que yo sí les voy a decir, ¿verdad? Es que, preguntar, o sea, tanto, tanto y enfocarse tanto, tanto en gramática no es bueno, ¿verdad? Porque al final, pues, se van a, van a tomar el inglés así como que, ay, qué pereza, tanta gramática y bla, bla, bla. Yo se las explico porque el programa me pide que se las explique, pero a mí no me gustaría enfocarme mucho en eso, ¿verdad? Pero, pues, sí, son cuestiones de protocolos y, pues, yo aquí, pues, estoy ya un poquito así con las manos, vea, tengo que hacer como me dice, vea. En otra cosa, vea, con respecto al acento, fíjense que los niños sí pueden desarrollar un acento nativo, o sea, por ejemplo, digamos un niño comienza a aprender inglés, digamos a los 7 años, ese niño es muy probable que su acento vaya a ser, vea, si está aprendiendo inglés americano, vea, es muy importante que tenga ese acento americano o dependiendo del acento que está aprendiendo. Pero para un adulto, ¿verdad? Por eso es que a los adultos, vea, la pronunciación se les escucha bien fuerte, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo pronuncio este enunciado aquí, answer the following questions, vea, oigan ahí, answer esa R bien marcada, vea, questions, vea, con chon, vea, no se escucha el questions, vea, about the conversation, vea. Algunos así se les escucha, no está mal, vea, o sea, se les entiende, ¿verdad? Pero ese se le llama acento, no se le llama a que pronuncien mal, ¿ok? Así que ahí está, ¿verdad? Las... In some paper, on Tuesday, and sending emails on Wednesday. Thank you very much, Miss. You're welcome. Mr. Amaya, are you doing some of the activities described in the conversation? If so, which ones? For example, the analyzing the advanced company. Ah, you also analyze the advances, mister. Yes, advances. Advances, ¿verdad? Porque está en plural, ¿ok? Yes. O no está en plural, espérenme. Es que en una conversación por ahí lo vi en plural, permítanme. Advances. Yes, advances. Ah, pues plural. Sí, ¿verdad? Advances, people. In plural. Vamos a decir advance. Okay, advance is singular. Thank you very much, mister. For example, are you doing some of the activities described in the conversation? If so, which ones, Vanessa? Yes, I'm checking reports, sending emails, and talking to colleagues. Okay, your work is really similar to these two girls, right? Yes. And also Peter. Okay, very good. Now, according to your conversations, okay, esto es de acuerdo con sus conversaciones. Recuerden que cada uno, ¿verdad?, le puso actividades diferentes a Peter, okay? Mayra, what are some of the activities Peter is doing? He's analyzing the advances. Okay, what else? Only that? Only that. Okay, Mr. Sanchez, what are some of the activities Peter is doing? Well, Peter, I have to analyze the report and check advance the company. Okay, thank you very much, Mr. Sanchez. Let me see, Darwin Edgardo, Peter is doing. His activity of Peter analyzing the advance of the company. Only that? Do you have a different activity? No? Yeah. I have a activity. Van a agregar más actividades a Peter, a ustedes. Qué barbaridad. Okay. Thank you very much. Yes. Now. Enough. Okay. This activity is in your book. Okay. Can you see it? Okay, you are going to fill in the blanks
okay, with the events you have at your workplace. Okay, y los van a escribir así, miren. Un verbo en ing y pues lo que van a hacer. Okay, por favor, háganlo en su libro, por favor, si lo tienen impreso. Si no, in your notebook. I will give you how many time? 1 minute is enough. Signing payrolls, sending emails, analyzing the advances, drinking coffee, sleeping at work, I don't know, whatever you do at your job. Taking a break, right? The thing is que quiero que me utilicen la IN, okay? Okay, fill this chart with your activities. Tenía una pregunta, no sé si Insaforbea les pide a ustedes como algún tipo de evidencia de que han llenado el manual o algo así. No. Bueno. No, teacher. Bueno, espero que no hayan escuchado eso entonces los de Insafor, porque si no ya saben por quién les preguntaron. Sorry. Okay, you have to write at least 9 activities, okay, or events. Okay, I am going to do it myself. Okay, those are my activities. Can you see them? Can you see them?
All right. Ok, very good. Va. Lo que quiero que hagan es esto. Miren, solo las van a mencionar, ok, cuando les pregunte. No me van a explicar nada. Ok. Por ejemplo, mine are signing payrolls, sending emails, analyzing the advances, attending a meeting, calling some clients, talking to my coworkers, gossiping, taking naps, and being productive. Ok, gossiping, ¿verdad? Para los que no lo saben, ¿verdad? Es ponerse al día con los chismes, ¿verdad? De que hay para el día, ¿ok? Es chismear o chambrear, ¿ok? Gossiping. Taking naps, ¿verdad? Es tomar siestitas, ¿verdad? Ahí cuando no los ven. And being productive. Miren, por si no sabían, ¿verdad? El verbo be, ¿ok? Se puede utilizar con el ing. ¿Ok? Miren, being, y se pronuncia así, being. ¿Ok? Es un poco difícil porque hay dos i al mismo tiempo. Being productive. ¿Ok? Ok, let's listen to some of your activities or events. Ok, let's see. Ophelia, please mention the activities. Mention. Yeah. Signifying a player. Signing payrolls. Signifying payroll. Signing payrolls. Signing a payroll. Ok. Sending email. Analyzing idea dancing. I think. No, pero esos tienen que ser los suyos, esos son los míos. No se copie. No lo ha hecho. Ay, Dios. Sería. Bueno, ok, it's okay. ¿Vea? Entonces háganlo en el momento que les pregunte a sus compañeros. Tal vez les pregunte al final. Ok. Va, ok, Nelson Sánchez, just mention them. Mencione, ¿verdad? Del número 4, ¿ok? Don't mention the first three because they are the same. Your mic, mister. I checking email and all day. And I'm meeting with my boss and my worker. I am checking a schedule, the video, the television. And I checking the server, the schedule. And I having report the week. And I calling the vendor when I have the issue. Okay, thank you very much, Mr. What about you, Karina? Santos? Yes, I'm here. Well, maybe talking to my coworker in the morning, especially. Verify the chemicals, monitoring the PCC. Doing reports, being product during the all day, and having meeting or attending meeting. Okay, thank you very much, Miss Santos. Now, okay, we are going to listen to only two more students because of the time. All right, let's go with Raquel. Raquel, what do you have? Okay. Taking break, checking the list, starting on the computer, drinking coffee, talking to my coworkers, and marking the time of the entry.
Okay, thank you very much. Let's go with Vasquez, Carla Vasquez. Checking emails, calling some vendors, attending meeting, checking archiving documents, drinking coffee, and taking vacation. Okay, nice. Oh yeah, we are going to take vacations on Holy Week, right? Yes. next week in Hollywood. Are you looking forward to the vacation? Yes. Looking forward, ¿verdad? Es un phrase al ver que consiste de tres palabras, ¿ok? Y significa, ¿verdad? Si quieren se los escribo aquí en el... Miren. Uy, espérenme, manché, puse sin querer. Espero que no les moleste cuando divago un poco, ¿verdad? Pero si se fijan, divago acerca de cosas que les podrían interesar, ¿verdad? Ok, es así, miren. Look forward to. Es uno de los pocos verbos, o no sé si ese... Bueno, yo es el único que conozco que es un phrasal verb de tres palabras. Ok, la mayoría son de... Uy, forward lleva de... Sorry. But looking forward es como esperando, esperar con ansias. Eso significa, ¿verdad? Looking forward to the vacations. ¿Verdad? El tú siempre va a ir. Es como el listen to, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a escuchar el último en We Go. Bueno, no, mejor voy a tomar la asistencia porque si no nos vamos a tardar un poquito más. ¿Verdad? Más con todas las partes que he divagado. Ok, please pay attention when I call your names, all right? Ok, let's see, Mr. Ayala. Present. Thank you. Delmis. Present. Duwin. Fátima. Fidel. Present. Igor. Irving. Present. Josué. Juan Ernesto Escobar. Karina. Carla. Sí. María. Present. Present. María. Present. Vanessa, Mayra. Present. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Permítanme que me tapa aquí la pantalla algo. Nelson Sánchez, ¿me respondió? Present. Okay, thank you, Mr. Ofelia. Here, teacher. Raquel. Tatiana. Present. And Walter. Okay, people, that's all for today. Remember that today is... Whose turn is it today? I think it's you, right, Mr. Ayala? Yes, teacher. Okay, Mr. Ayala. Okay, the rest of you guys can go. Have a good night and see you tomorrow. Remember to work in the platform as always. Thank you. And... Sweet dreams. Thank you. Sueños chivos, les dije. Thank you. See you okay, tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, classmate. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Okay, Mr. Darwin Edgardo. Yala, okay, just let me introduce the private session, okay? And let me check if I'm recording. Okay, yes, I am recording. Okay, okay, this is the private session, okay, is going to be with Mr. Ayala. And here we are going to be clarifying some questions or doubts or helping him with some things that he wants help with, right? Okay, Mr. Ayala, how may I help you? In the personal, I need you
in pronunciation. Pronunciation. Uh-huh. What else? Only that? Quizás casi no tengo como palabras. O sea, a veces quiero dar una idea, pero no, no conozco como muy bien, como, como poquito vocabulario. Okay, just let me write down some. Okay. Pronunciation. Vocabulary. Okay, so sometimes you don't feel like you have the vocabulary to speak fluently, right? Con fluidez, ¿verdad? But, okay, vamos a enfocarnos primero en la pronunciation. But, what you can do to practice your pronunciation? Well, there are a lot of things that you can do, mister. No sé si la vez pasada se fijó, vea que estábamos con los tongue twisters, okay? That is one thing that you can do. Okay, to practice your pronunciation, porque verdad lo que pasa con el inglés, verdad, es que hay muchas ahí consonantes, vocales, verdad, que son nuevas. Y imagínense, verdad, comienza a usted lleva, digamos, unos 20 años, digamos, bueno, suponiendo que tiene 20 años, verdad, hablando español, y de repente, ¿verdad?, le dicen que pronuncie cosas que usted nunca había pronunciado, ¿verdad? Entonces obviamente cuesta acostumbrar. Los tongue twisters, ¿verdad?, ayudan a eso. Ok, tongue twisters, ¿verdad?, puede decir, ¿verdad?, el típico de she's el si she's like the teacher, ¿verdad?, es el más fácil, comienza con eso y va avanzando. Right. That's one thing that you can do. Other thing, ok, sorry, other thing, y que va de la mano con el otro, con lo otro que quiere ayuda, ¿verdad?, es el vocabulary, ¿ok? Así que puede matar dos pájaros de un tiro ahí. Sería, ¿verdad?, reading. Jorge, okay. Jorge. Sorry. Jorge, ¿te estás viendo las 5-3 o Erika? Es usted el que habla, ¿viste? Ayala. Lo que pasa es que tengo el radio de la compañía acá porque estas últimas dos noches me ha tocado estar trabajando y estar en la clase. Ah, no se preocupe, no se preocupe, yo entiendo. No se preocupe. Este, va, ok. ¿Qué le iba diciendo? Ah, con respecto al vocabulary, ¿verdad? Y la pronunciation, ok. Otra cosa que puede hacer, mire, es leer. No sé si le gusta la lectura. Sí. Sí le gusta la lectura. Bueno, ok. I recommend you to read, to start reading. Por ejemplo, bueno, si no es mucho así, ¿verdad?, de leer memes, ok, can be read quotes, ok, quotes, va, mire, en busque, ¿verdad?, mire, en su navegador, por ejemplo, en imágenes más que todo, permítanme un momento, disculpe la pregunta, Mister Ayala, ¿usted practica alguna religión? Sí. Ah, pues, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, obviamente la mayoría de religiones, ¿verdad?, leen la Biblia. Ah, pues, le recomiendo que la lea en inglés. Eso ayuda mucho. Sí, claro. ¿La lee en inglés? ¿O alguna vez la ha leído en inglés? Justo en este periodo he iniciado así a ponerle ahí, solo que lo único es que la Biblia, ¿verdad?, está escrita como en un inglés, se puede decir algo viejo, ¿verdad? No es como muy actual, eso es lo único que le veo yo como un pequeño ahí, ¿verdad?, un problema, porque pues sí, a la hora de hablar usted no va a hablar así. Vea, no va a utilizar esas, algunas de las palabras que usan así, porque se le va a escuchar un poquito como inglés antiguo, pues. No es tan antiguo, la verdad, es como tal vez de hace unos, ¿qué?, unos 400 años, vea. Pero pues sí, a la par del de ahora es bastante. Así que, pero, ¿verdad?, yo tengo entendido, vea, que hay versiones más actuales, así que, solo que esa sí es un poquito más difícil de conseguirlas, más sobre todo en internet, ¿verdad? Pero va bien encaminado, ¿ok? Va, por ejemplo, mire, vamos a ver lo que le estaba diciendo, ¿verdad?, para mejorar su vocabulario y su pronunciation, ¿ok? Vamos a ver quotes. Bueno, creo que la verdad tengo algunas aquí en mi,
y mi computadora, permítame un momento, mister. Bueno, y para más, ni le dije cómo se escribe quotes. Déjeme, le comparto ahí cómo se dice. Va, mire. In internet, you are going to look for this. Just write quotes like this. ¿Vea? Quotes son como citas, ¿vea? Citas de personas, no sé, de personajes famosos, ¿verdad? De científicos, de filántropos, ¿vea? Incluso de la Biblia le pueden aparecer, ¿vea? Va. Puede poner, ¿vea? Quotes y después ponga sobre qué quiere leer ese día. About, por ejemplo, love, ¿vea? Acerca del amor, ¿ok? About intelligence, ¿verdad? Y le van a salir solo inteligencia. Ok, about, I don't know, tolerance, for example. Tolerancia, ¿verdad? Espérame, creo que es con doble S, tolerance. Y así, vea, usted va. Ok, ahora déjeme mostrarle algunos para que los lea, para que practique leerlos. A la vez de que va a practicar su pronunciation, ¿verdad? Va también a, permítame, ay, me cubre aquí, ok, va a practicar su, permítame un momento que no les encuentro, ok, here they are, give me just a second, ok, en este momento le voy a compartir, permítame, y aparte de eso, ¿verdad? Estas son unas cosas que lo dejan a usted en que pensar. Vaya, mira, aquí en este momento está visualizando la imagen que le muestro. ¿Verdad? Yes. Yes, ok, va. Miren, here we have a quote, ok. En este caso, vean, no sale de quién es. But it says, listen and silent are spelled with the same letters. Think about it, ¿verdad? Es una pequeña reflexión, ¿verdad? Que la palabra escuchar y callarse, ¿verdad? En este caso, se deletrean con las mismas letras. Obviamente, esta cita solo tiene sentido en inglés. Vea. Vale. Ok, vale. La siguiente me la va a leer usted. Permítame que no se me pasó. Ok, mister, a ver, read it for me, please. The greatest enemy of knowledge. Okay, continue. Just read it as you. Continue. It's not ignorance. Mm-hmm. It is the disillusion of knowledge. Okay, mister. Va. Escuche cómo lo pronuncio yo. Okay. The greatest enemy of knowledge. Knowledge is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Ok, knowledge es conocimiento, mister. Okay, vaya, mire, ahí aprendió, mire, la pronunciación de una nueva palabra y aprendió una nueva palabra. Ok, knowledge, conocimiento, ¿verdad? Vale, ok, let's move on to the next one. Bueno, mire, léame esta, por favor. Don't kill more dreams that failure ever will. Okay. Doubt kills more dreams than failure ever will. Okay, ahora vuelvo a leer with the correct pronunciation. Don't kill more dreams that failure ever will. Ok, very good. ¿Verdad? Mire, bueno, doubt es dudas, ¿verdad? Y failure es fracaso, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Las dudas matan más sueños que los fracasos. Ok, va, next.
Bueno, este es muy cursi, lo vamos a pasar. Ok. Vale, este es algo larguito, así que este me parece bien. Ok, vale, lo voy a leer yo primero para que usted lo pueda leer con la correct pronunciation, ok. Please pay close attention. A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not on the branch, but on its own wings. Always believe in yourself. Vaya, mister. Now you read it, please. A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not on the branch, but on its own wings. Always believe in yourself. Okay, excellent, excellent, mister. You pronounced everything as it is. Okay, let's go with this one. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. Ok, ¿alguna palabra que desconozca de ahí? Drop. Eres una gota en el océano. Uh-huh. Tú eres el océano en una gota. Ajá. Ya. Ahí se lo puede dedicar a alguien, ¿verdad? Para que le haga caso. A su esposa, ¿verdad? Si ya está casado, ¿verdad? No, todavía. Todavía voy por la novia. Ah, ok. Bueno, ahí para conquistarla todos los días, ¿va? Ok, mister, uno más y con este nos quedamos. Hey. Hey, it has caused a lot of problems in this world, but it has not solvent and jet. Okay. Hate is, it has cast. Okay. Cast a lot of problems in this world, but it has not solved one yet. ¿Verdad? Este, any word ahí que quiera saber o que desconozca? Hate, o es el nombre. ¿A dónde? La primera palabra. Ah, hate. Hate es odiar o odio. Ok, ¿verdad? Dice que el odio, ¿verdad? Ha causado, espérame, it has caused a lot of, dice que ha causado muchos problemas en este mundo, pero no ha solucionado ninguno todavía, ¿verdad? Todavía es yet. Uh-huh. O se puede como aún. También, también. ¿Verdad? Todavía o aún, ambos son apropiados. Ok, mister, vea, le dejo ahí, ¿verdad? El tip, ¿verdad? The tip, ok, reading, o sea, este tipo, ¿verdad? Tal vez, yo considero, yo lo veo a usted, pues yo pienso, vea, que tal vez usted es de esas personas que le gusta leer cosas así como de superación, ¿verdad? O cosas así. Pero ya si usted está más en cosas de leer por entretenimiento, como, ¿verdad? Este, qué sé yo, obras literarias o algo así, pues ya ahí, ¿verdad? Depende de usted, ¿verdad? Y como le digo, ¿verdad? Si le gusta leer la Biblia, pues en inglés, ¿verdad? Sería muy bueno para que usted se sienta un poquito motivado, ¿verdad? Y así, pues, si ya conoce algún, ¿vale? Por ejemplo, comience, mire, con los versículos que usted ya se sabe de memoria en español, ¿verdad? Comience con esos, ¿verdad? Busque en inglés, vea el versículo, cómo se dice en inglés, y pues haga ahí, vea las comparaciones para ver qué vocabulario adquiere, y pues ya, vea, de por sí, vea, si no sabe cómo pronunciar la palabra, póngala ahí en Google, vea, y ahí escúchela hasta que lo logre. Mister, thank you for your attention, and have a nice night. Good night. Thanks, teacher. See you later. You're welcome. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.
Okay, that was the private session with Mr. Ayala, I think. Yes, Mr. Ayala. He wanted to know how to learn more vocabulary and to improve his pronunciation because he was having problems expressing himself. You know, when speaking, sometimes it's really hard to be like fluent because you don't know some words, and those words cause you to be like thinking about how to say that word in English and complicating, you know. Okay, so that was the private session. Thank you for watching. See you tomorrow.